Scarlett Johansson tiene muchas razones para irradiar felicidad, y una de ellas, su nuevo amor, con quien acaba de hacer su debut en una alfombra roja. El guionista y cómico de Saturday Night Live, Colin Jost, es el dueño del corazón de la actriz, y qué mejor manera de darle la bienvenida a su nueva etapa sentimental que con este nuevo personaje que presenta en el esperado filme Vengadores. Y hasta un nuevo look, dejando atrás el matiz rubio de su pelo corto y apostándole a uno más oscuro. Para resaltar esa belleza inigualable, la actriz más camaleónica de Hollywood se decantó por un sensacional look plateado de sensual escote corazón. Hoy estoy vestida por Erdem y me encanta decirlo. Es un vestido hecho por artesanos y quise un poco de brillo para esta noche e iluminar la alfombra púrpura. Con ese mismo brillo, aunque en la tonalidad casi opuesta y dejando al descubierto sus tonificadas piernas, llegó Gwyneth Paltrow, quien le apostó a una nueva firma neoyorquina de precios más asequibles y que ni siquiera ha salido al mercado. Se trata de Retrofit, que a partir del próximo 1 de mayo, para las más fashionistas con espíritu disco, ya estará a la venta. De blanco y negro, con un traje pantalón de una sola pieza y con un fabuloso escote profundo, vimos a Zoe Saldaña, quien además llamó la atención por el lazo XXL que adornaba su talle, un look firmado por Givenchy. Una alfombra que definitivamente fue testigo de los romances de Hollywood, como los siempre guapos Paul Bettany y Jennifer Connelly, quien lució uno de los looks de la más reciente pasarela otoño-invierno 2018 de Louis Vuitton. Y es que la alfombra parecía una de esas pasarelas tan concurridas de una semana de la moda. Y derrochando glamour, también llegaba una Brie Larson con un atuendo minimalista de Carolina Herrera. O una Elizabeth Olsen en un enterizo confeccionado por Oscar de la Renta, que resalta por su lazo que termina en una dramática cola en uno de sus laterales. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?